Josep María Subirachs, pensador y artista polifacético, escultor, pintor, dibujante y grabador. Le caracteriza un alto dominio de la técnica y una gran escrupulosidad formal. Se ha convertido en el artista más representativo de la revolución escultórica de la Cataluña de mediados del siglo XX. Formado en la tradición del noucentisme, su trayectoria evoluciona del expresionismo al formalismo y de la abstracción a la nueva figuración. Josep María Subirachs, hijo de una familia de clase obrera, nace en 1927 en el barrio industrial de Pueblo Nuevo de Barcelona. El meu pare era un simple obrer, la meva mare també era filla del Poble Nou, un barri obrer, i no es coneixen casos d'artistes de cap branca, diguem, eh? La precària situació econòmica que vive su família durant la posguerra obliga a Josep María Subirachs a renunciar a estudiar arquitectura y con 14 años empieza a trabajar. En 1942 entra como aprendiz en el taller del escultor Enric Monjo. Pero el maestro, que en realidad le influye más directamente, es el escultor Enric Casanovas. Casanovas era una persona extraordinaria como hombre y como artista. De hecho, yo vaig poder estar amb ell poc temps perquè es va morir. Casanovas era un noucentista pur. La influencia del noucentisme queda patente en las obras primerizas de Subirachs. Vivíem en un món molt tancat aquí i vaig tenir una beca de l'Institut Francès. Per la meva carrera va ser importantíssim, no? Perquè vaig veure per primera vegada coses que ha sigut dificilíssim, sobretot en aquella època, veure-les en aquest país. Subirachs abandona la serenidad inherente al uso exclusivo de las líneas curvas y a la pesadez de las formas plenas y estáticas para refugiarse en el extremo opuesto. En 1953, Subirachs ya ha configurado un estilo personal y con la escultura Europa inicia su etapa expresionista. A partir de 1949 y hasta 1957, participó en los Salones de Octubre, que supusieron, por su voluntad de ruptura, un cambio de posición de la sociedad catalana ante el arte moderno y que, para Subirachs, significaron un importante reconocimiento público. Después de ver obras suyas expuestas en el Salón de Octubre, el pintor belga Luc Pergh invita a Subirachs a Bélgica, donde reside y trabaja desde mayo de 1954 hasta marzo de 1956. En el estudio de Luc Pergh realiza la obra La mujer de Putifar. Es a partir de este momento que Subirachs se convierte en un escultor profesional. Aquest pas de passar a fer a ratos perduts escultura a fer-la plenament, per mi va ser decisiu. De vuelta en Barcelona y con poco más de 30 años, el escultor recibe el primer encargo de envergadura, la decoración escultórica del Santuario de la Virgen del Camino, en León. El santuario fue recibido inicialmente con reticencias, pero fue una reticencia que enseguida, muy rápidamente, desapareció. Los que le seguimos cada día nos admirábamos más de cómo de lo informal salían figuras muy expresivas. Cuando uno mira estas grandiosas figuras, da la sensación de que está observando un mundo incluso precristiano, casi el mundo homérico, pero al mismo tiempo henchido de espiritualidad y de cristianismo. Sin embargo, a nivel, digamos, popular, la gente le costaba pararse a contemplar las fachadas porque no encontraban las caras con el realismo que aquí, a este nivel de un pueblo de Castilla y León, están acostumbrados a ver. Ha tenido que superar muchas dificultades e incomprensiones. Las fachadas de las catedrales eran catequesis cristológicas para mucha gente que no sabía leer ni tenía el catecismo en las manos. No produce solamente admiración, sino una cosa muy especial que muy pocas obras consiguen, es querida. Este conjunto monumental
culminación de la etapa expresionista del escultor, ha sido considerado un hito en la renovación artística española del siglo XX. Antes de la inauguración del santuario leonés, Subirachs ya había hecho algunas aportaciones muy significativas en su ciudad. En aquel momento se había arribado a un punto que semblaba que la figura ya no podía continuar fent-se y, por tanto, es fa la extracción. Forma 212 fue la primera escultura abstracta instalada en un espacio público de Barcelona. La pieza significa un paso decisivo de Subirachs en la evolución hacia la abstracción que caracterizaría sus obras de los años 60. Sin embargo, por su situación, alejada del centro de la ciudad y en un lugar recóndito, Forma 212 ni tuvo el impacto ni provocó las ruidosas polémicas que 3 años más tarde causaría Evocación Marinera en el barrio de la Barceloneta. Evidentment era una vocació marinera, perquè allò podia ser doncs, tant la proa d'un vaixell com la cua d'un tauró, com era una abstracció, a més d'una valentia i d'una contundència que plantificada allà al mig del carrer doncs va ser un cop impressionant. Era com una negació de l'obra clàssica que ve del Renaixement, que era tan ben feta. No es tractava de fer ja un Leonardo ni un Rafael, sinó que es volia una obra que negués. El artista se planteó sugerir, con una obra no figurativa, el clima del mundo del mar. Però no el mar com a naturaleza, sinó el mundo de la navegació. Crec que les coses potser més creatives són en la meva època abstracta. Entre el final de los años 50 y el comienzo de los 60, Subirachs inicia la serie de las penetraciones y las tensiones. Es una obra que está a Montjuïc, es de formigó y bronce, está dedicada a la ciudad de Barcelona. Es una obra de aquella época que se n'ha dit de las falques, son unos elementos que penetran unos entre los otros y forman una estructura muy, muy clara, no? Muy, muy neta. Aquest és una de les obres més, potser de més gran tamany, està a la ciutat de Mèxic, i que va ser feta amb motiu de les Olimpiades que hi va haver a la ciutat de Mèxic. És una obra, per exemple, que és abstracta, però que està plena de simbolisme, també. En el año 1959, Subirachs realiza, en colaboración con el ceramista Antoni Cumella, un mural de gres para la fachada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Representa las tablas de la ley, el único material plenamente del siglo XX que ha tentado a Subirachs ha sido el hormigón, del cual ha sabido apreciar y aprovechar las posibilidades que ofrece. El hormigón armado, muy resistente a la compresión y a la tracción, permite hacer obras de grandes dimensiones y con estructuras formales atrevidas. Las nuevas tecnologías y los nuevos materiales siguen útiles. És lícit que l'artista ho faci, i el formigó ha donat unes grans possibilitats, doncs les hem d'aprofitar. Jo tot ho dissenyo abans, i a més estic molt orgullós d'això, perquè sembla, en principi sembla que dic com una espècie d'inseguretat, no? De no atacar directament l'obra. Però no, perquè jo trobo que precisament el disseny, o sigui, el projectar una cosa abans de fer-la és una de les característiques que diferencia els homes dels altres animals. Les investigacions que hasta entonces se planteaba Subirachs eren essencialment estructurals i matèriques, però a partir de la abstracció evoluciona hacia una nova figuració, con la intenció d'enriquecer su obra con más elementos comunicativos. De manera abierta y manifiesta, reivindica el tema, no el argumento ni la anécdota. Huye de la representación, pero se sirve de elementos figurativos. Un precedente de esta etapa fue el monumento dedicado al inventor del submarino ictíneo, Narcís Monturiol, inaugurado en 1963. Era un monument bastant diferent, que no hi ha la senyora amb el ram de llaurer ni el bust de l'homenatjat, sinó l'obra de l'homenatjat, en aquest cas el submarí.
En la Basílica de la Abadía de Montserrat, el año 1977, Subirachs diseña la Capilla del Santísimo y consigue crear un misterioso ámbito de intimidad que invita al recogimiento y a la reflexión. El friso de bronce, concebido como un pasamano, que se extiende a ambos lados de la puerta que une la capilla con la nave, concentra casi toda la simbología de la obra subirachiana. Todos los elementos remiten a una iconografía basada en la confrontación de contrarios. A cada símbolo del mal se opone uno del bien. La Torre de Babel, representada también como símbolo de la esencia del arte, metáfora de la oposición entre el hombre y la naturaleza, aparece en diversas versiones escultóricas. És interessant afegir que quan recupera els temes aquests renaixentistes o barrocs o del manierisme, el que ho fa no donant les obres senceres, com feien ells, sinó trencades, escapçades, com trencades. Això em sembla clau, perquè això és el que dona, diguéssim, el caràcter de que és real, de que és nostre, que és de la nostra època. Perquè la nostra època, el passat, ens arriba fragmentat. Entre la obra pública de Subirachs destacan con luz propia los monumentos cargados de simbología nacionalista. El año 1982 se erigió en Cervera el monumento a la refundación de la Generalitat de Cataluña. El monumento es constituido por cuatro columnas de hormigón que simbolizan las cuatro barras catalanas en un impulso ascendente para dar la sensación de enderezamiento. Jo crec que l'home fa obres d'art perquè té noció del temps i té noció del temps, del límit del temps, o sigui, de la mort. Els altres sers no saben que s'han de morir i, per tant, com no saben que s'han de morir, van vivint d'una manera instintiva, sense cap preocupació metafísica. Però l'home sí que sap que s'ha de morir. L'home té noció del temps i aquest fet dramàtic és la seva força. És el que fa que vulgui persistir més enllà d'aquest final gràcies a l'obra d'art. I jo crec que el temps s'ha de tenir sempre en compte perquè és el que ens dona la mida dels nostres límits, però també de la nostra grandesa. En la ciutat de Girona, el any 1986, se inauguró una escultura que Subirachs denomina El arquitecto. És una obra que sintetiza estilos de èpoques anteriores del escultor: expressionisme, abstracció i nova figuració. Además de hechos históricos y símbolos de identidad, también han sido homenajeados con monumentos conmemorativos esculpidos por Subirachs, personajes destacados de la historia y de la cultura catalanas. Con diversidad de formas, el artista trata de transmitir el sentimiento colectivo, sintetizando el significado de un hecho o de un personaje de especial relieve histórico. En su revisión de culturas pretéritas, el escultor incluye la reinterpretación del tema ecuestre. En ninguna de las obras ecuestres había incluido la figura del caballero, hasta que realizó el monumento dedicado al conde Borrell II. Neoexpresionista, abstracto y concreto al mismo tiempo, de majestuosa presencia, y que su autor describió como la primera estatua ecuestre posmoderna. En el monumento a Ramon Llull, el pensamiento del filósofo medieval es representado alegóricamente por la escalera del entendimiento. Això és una obra que està a Montserrat, està dedicada a Ramon Llull i és una manera plàstica, tridimensional, de representar un dels grafismes de Ramon Llull. Sabem que Ramon Llull sempre tot ho dibuixava, les seves idees les dibuixava, i va fer aquella escala de la creació, dels sers de la creació, que jo vaig voler representar d'una manera tridimensional, també en formigó, en la muntanya de Montserrat. Sí, és una espècie d'escala que es va obrint fins a arribar a l'últim esglaó, que és purament cúbic, que simbolitza la idea de Déu. En el monumento a Francesc Macià, inaugurado en Barcelona en diciembre de 1991, mientras la base simboliza la historia de Cataluña,
La escalera invertida, con final inacabado, sugiere que el país sigue construyéndose día a día, avanzando peldaño a peldaño hacia su futuro. El tema de San Jorge es recurrente en la obra de Subirachs, pero cabe remarcar que, al abordarlo, siempre ha tratado de distanciarse del carácter folclórico del símbolo, evitando representaciones tópicas. Un ejemplo del propósito de universalizar al personaje es el mural que realizó para decorar la galería que comunica el Patio de los Naranjos del Palau de la Generalitat con el puente neogótico de acceso a la Casa de los Canónigos. Jo crec que l'home és un animal de símbols, un animal que necessita la metàfora per crear la seva estil, la seva manera de viure, i jo m'agrada que ser un escultor de Catalunya perquè m'agradaria ser recordat com un creador de símbols del nostre país. La Puerta de San Jorge, que comunica el Palacio del Lloctinent con el Salón del Tinell, concebida como un gran plafón que sintetiza toda la historia de la Corona de Aragón. Les coses en la meva obra podran estar acertades o no, però vull dir, mai són arbitràries, vull dir, no hi ha res posat perquè sí. Subirachs ha viscut una època amb una pressió forta a nivell, doncs, inclús d'opinió, de crítica, que l'ha sabut superar a través de la seva independència com a creador i del seu llenguatge i de fer el seu camí. En el año 1986, Subirachs recibe un encargo de extraordinarias proporciones: realizar la parte escultórica de la fachada de la Passión del Templo de la Sagrada Família de Barcelona. M'agradaria poder-te fer un encàrrec molt important, la façana de la Passió de la Sagrada Família. El escultor, que ya está en la madurez de su carrera artística y que, desde muy joven, ha manifestado su admiración hacia la obra de Antoni Gaudí, acepta el reto. Pero pone como condición poder realizar la obra con total libertad, siguiendo su propio estilo. Para representar los dos trágicos últimos días de la vida de Jesús de Nazaret, el escultor recupera el expresionismo figurativo, buscando el efecto dramático que el tema requería, y propone una lectura que sigue una línea ascendente, en forma de S, que se distribuye en tres niveles. La narración, presentada de manera casi cinematográfica, empieza, pues, a la izquierda de la parte baja, con la escena de la última cena de Jesús con sus discípulos, y acaba con la escena del entierro. En Gaudí no volia de cap manera que la façana de la Passió de l'Escultura fos igual que la del naixement, i la cosa és ben raonable, no és el mateix. Doncs fer la glosa d'un infant que neix que fer la glosa d'un home que el claven a la creu. Jo crec que en aquesta obra de la Sagrada Família no hi ha el més creatiu de la meva obra, per tant, el que m'interessa és que l'altre sigui apreciat. El que passa que la Sagrada Família, doncs, pel seu tamany, diguem, i tot, és tan espectacular que sí que de vegades fa oblidar, doncs, que hi ha una altra obra que en el fons té més interès i la gent distreta no la veu, no? Són més lliures i, per tant, és una obra llavors més creativa. Subirachs es conocido sobre todo como escultor. En realidad, no obstante, se trata de un artista polifacético que no se ha expresado únicamente mediante la creación tridimensional, sino también gracias a otras técnicas como el dibujo, la pintura, la obra gráfica o la acuñación de medallas. Després de la seva etapa a la Sagrada Família, un pensa que Subirachs està esgotat, ha fet tot el que havia fet, ha donat tot el que havia de donar i a més ho ha fet amb gran dificultat els últims temps. Clar, de repent apareix aquesta obra renovada, evidentment utilitzant el seu llenguatge, la seva iconografia, i a mi m'ha sorprès moltíssim, no amb un quadre que esporàdicament un dia ha sortit, sinó amb una producció que continua
i que ens explica doncs, que l'escultor quan pinta està en plena vitalitat i renovat. Bé, és un canvi degut a que l'esforç que vol el treball de l'escultura doncs se'm fa impossible ara, però en canvi tinc necessitat per sobreviure de treballar, diguem, per omplir la meva vida doncs, treballant. I llavors la pintura físicament encara la puc aguantar. L'art, el caràcter intemporal de l'obra i pel seu valor metafísic, és el que veritablement suposa la mort. L'ésser humà, davant la tràgica informació que la vida té un límit, es revolta i inventa l'art per defensar-se de la desesperació, un suprem esforç per lluitar amb honor en una batalla perduda per endavant. La obra de Josep Maria Subirachs es el referente del Espai Subirachs, un verdadero espacio antológico, un espacio ubicado en la ciudad de Barcelona, un punto de referencia en el circuito cultural abierto a las corrientes artísticas del mundo entero.